Me imagino de mayor una viejecita agradable. Ara també. Fusionant facetes. Mira, que la trau! No, hombre, tienes vértigo, ¿eh? Una broma. Pues no. ¿Entonces? Pues, bueno, me has asustado. ¿Cuánto tardará un cuerpo en llegar al suelo desde aquí? Pues eso mismo estaba pensando yo. O sea, que ese final es un final coleguilla. Pues está la escena acabada. ¿Cuánto hemos tardado? 10 minutos. A mí el teatro, de luego, me está siendo muy, muy útil para moverme, para ir, ensayar, volver a pasar los nervios esos del cuando vas a estrenar una cosa, aunque yo en el tema del teatro me pongo nervioso incluso cuando llevamos 3 o 4 veces la misma representación. Pero bueno, esa tensión es interesante. Hombre, hay que tener cuidadito con el corazón, que ya lo sé, pero yo creo que tampoco es bueno destensarse del todo cuando uno se jubila. No, hay que mantener un cierto nivel de tensión. Per Leonardo Bermejo, submergir-se en un tema que li interessa apassionadament i procurar conèixer-lo a fons representa, com és d'esperar, una enorme font de satisfacció. I el tema que apassiona i fascina el Leonardo no és cap altre que la història del segle XIX espanyol. I si el plaer íntim derivat del coneixement històric hi afegim la possibilitat o, més ben dit, l'habilitat de transmetre'l als altres fent conferències pel simple plaer de fer-ho, la satisfacció arriba al màxim. El nom amb què el van batejar els seus pares, Leonardo, o Leo pels amics, ja va ser una mica premonitori, i aquell mateix es defineix com a renaixentista, en el sentit que desitjaria encarnar l'ideal d'home total que va prevaler al Renaixement. I en certa manera ho aconsegueix, ja que el seu domini de l'enginyeria de les telecomunicacions cal afegir-hi la seva vocació pel teatre. Sí, yo creo que conviene aprovechar el momento porque la vida es solo una vez y no se debe de desaprovechar, pero sin exagerar, claro. Aprovechar el momento, pero hay que planificar un poco las cosas. Entonces, yo creo que es casi una obligación de los humanos de este siglo el intentar aprender siempre y constantemente hasta el último momento. Hay un dicho que dice genio y figura hasta la sepultura, y yo lo cambiaría y diría genio y cultura hasta la sepultura. Si a la faceta de l'art escènic, a la de les humanitats i a la de la tècnica d'alt nivell hi unim la de l'efecte pur i dur pels seus éssers estimats, el Leo compon un personatge no gaire allunyat d'aquell home total renaixentista de què parlàvem abans. I potser és aquí, en la seva destresa per unir i combinar facetes aparentment dispars, on hi ha la clau d'una maduresa que, sense exagerar, podríem qualificar de molt satisfactòria, per no dir francament admirable. Procuro leer. Para mantener la actividad intelectual, procuro leer con asiduidad. Sí es verdad que al estar fuera del mercado laboral tienes mucho menos contactos, tienes muchas menos conversaciones sobre temas de actualidad, estás a lo mejor un poco más reducido en el ambiente social. Procuro también ir al teatro. De alguna manera intento no perder esa capacidad de estar en sociedad, de discutir, de hablar, de esas cosas. Me imagino de mayor, bueno, pues con unos auriculares para no molestar a mi alrededor y escuchando una sinfonía de Mahler mientras leo alguna novela de Thomas Mann, por ejemplo. Diversificar les facetes de la vida que ens fan sentir bé ens ajudarà a superar moments difícils. Diversifica tu vida, diversifica las parcelas que te hacen sentirte bien.
como hace la gente que tiene dinero, no lo pone todo en el mismo sitio. Pues lo mismo, tenemos que tener actividades físicas que sean agradables, nuestras relaciones, actividades sociales, una variedad que nos ayude a, en momentos difíciles, de forma que si en alguna área de nuestra vida nos va a regular, en otras nos puede ir bien. Y dentro de esta diversificación es muy importante el voluntariado, el darle una hora a la semana, dos horas a la semana, a una actividad en la que podamos ayudar o participar en un proyecto con otras personas. Com més enrere puguis mirar, més endavant hi veuràs.